Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa. La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy viernes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa y nuestro momento de oración, oración por la familia, oración por nuestra sociedad, oración por la Madre Tierra, oración por la humanidad. Orar, orar, la fuerza del pueblo de Dios está en la oración. Oremos, hermanos, hermanas, queremos en este siglo, ¿verdad?, que República Dominicana, no solamente República Dominicana, sino todas las parroquias del mundo, adore a Jesús, a su Señor, 24 horas cada día de la semana. 24-7, un pueblo de adoradores. Debemos, hermanos, hermanas, acelerar la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo se acelera con un pueblo en santidad que va a tener repercusiones en todo el universo, todo el universo humano, el universo de la Madre Tierra. Luego, hermanos, hermanas, démonos prisa, un pueblo de adoradores. Sueño con esta adoración perpetua, todos los sábados, el rezo del Santo Cenáculo, siempre una presencia humana delante del Santísimo, delante del Sagrario. Y qué hermoso, hermanos, hermanas, que República Dominicana, en este siglo XXI, que queremos que sea proclamado el siglo de la Virgen de la Alta Gracia, siglo de luz, de paz, de amor, de santidad, un siglo donde podamos darnos un pueblo realmente educado, que no haya un analfabeto, una analfabeta en República Dominicana, que cada hombre, que cada dominicano tenga acceso a la cultura, al intelecto, al conocimiento, que se cumpla en nosotros, hermanos, hermanas, ese texto tan hermoso que siempre cito del libro de los Proverbios 2:10, que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber me resulte atractivo, que la reflexión me cuide y la prudencia me proteja. Oremos, hermanos, hermanas, vamos a formar un pueblo de adoradores. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora de este pueblo, está implicada en este proceso de liberación, en este proceso de sanación, de nacional, de este pueblo, está implicada en este proceso de espiritualidad. Y que demos, hermanos, hermanas, que demos ese gran salto cualitativo que queremos dar en este siglo XXI. Démonos prisa y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Hoy tenemos un texto bellísimo, la Biblia nos ilumina hoy, hermanos, hermanas, con el texto de Juan 10, 17, un texto bellísimo, donde la eterna palabra nos dice: entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10, 7, recordemos que hay siete yo soy de Jesús en el libro de Juan. Yo soy el pan de vida, el primer yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino. Yo soy la vida verdadera. Siete yo soy, hermanos, hermanas, aquí. Tenemos el yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la vida verdadera, faltó eso. Yo soy la puerta de las ovejas, hermanos, hermanas. O sea, la puerta es por donde uno entra. La puerta nos permite entrar o bien nos impide entrar. Si está cerrada, no puedo entrar. Si está abierta, puedo entrar a la puerta. Entonces, Jesús es la puerta que nos permite la entrada en el reino de su Padre.
Jesús es la puerta que nos permite entrar en la plenitud de la existencia humana. Jesús es la puerta que nos permite entrar a la verdad, a la paz, al amor, a la felicidad, al gozo eterno. Jesús es la puerta del reino de Dios. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es paz. El reino de Dios es amor. El reino de Dios es alegría. El reino de Dios es plenitud. Hermanos y hermanas, siempre digo que el ser humano es el resultado de sus decisiones. Yo soy lo que he decidido. Y como el ser humano es el resultado de sus decisiones, hermanos y hermanas, debemos hacer, tomar la decisión más inteligente, la decisión más sabia, la decisión más correcta que un ser humano jamás pueda hacer en el decurso de su vida. ¿Cuál es esa decisión? ¿Cuál es la más sabia? ¿Cuál es la más correcta? ¿Cuál es la más inteligente? Decidirse por hacerse discípulo de Jesús en la Santa Madre Iglesia Católica. Esa es la decisión más importante, hermanos y hermanas, que un ser humano pueda hacer en el decurso de su vida. Hacerse discípulo de Jesús. El discipulado implica aprendizaje, el discipulado implica estudio, estar a los pies del Maestro. Y la mejor institución, la mejor universidad para aprender la doctrina, la vida, las enseñanzas de Jesús, hermanos y hermanas, es la Iglesia Católica, la Iglesia que Jesús fundó. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi Iglesia. Es impensable, es inconcebible, hermanos y hermanas, una Iglesia que no tenga a Pedro. Tomemos esa decisión importante y entremos, hermanos y hermanas, por la puerta. Entremos por la puerta. La puerta es Jesús. Y la universidad que nos recibe, la institución que nos recibe, es la Iglesia que Él fundó. Él es la puerta, hermanos y hermanas, que nos permite la entrada a la plenitud de la existencia humana, aquí en la tierra y allá en la eternidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amado, eterno y adorado Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú sigues sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, liberando, Jesús, a los endemoniados.
Queremos suplicarte, amado Jesús, por la intercesión de María Santísima, tu Madre bendita y Madre nuestra, que tú pongas el vino que hace falta a cada ser humano que habita en este planeta Tierra. Yo te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima. Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas, amado Jesús, en cada miembro de la familia, en cada familia de la humanidad, en América, en África, en Asia, en Oceanía, en Europa, el vino que tú sabes hace falta, Jesús. Pon ese vino que hace falta, Jesús, en cada familia de la humanidad. El vino de la comprensión de los esposos, que vivan siempre enamorados, que se amen, que se respeten, que dialoguen, que se encuentren, que crezcan juntos, que eduquen a sus hijos e hijas en la santidad del Evangelio, que instruyan a sus hijos e hijas en la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Pon el vino de la salud, amado Jesús, el vino de la paz, el vino del amor. Llévate, amado Jesús, la desolación, el pecado que tanto entristece, entenebrece, enlutece el corazón de los hogares. Llévate, Jesús, toda maldición, toda contaminación, maleficio, embrujo, hechizo, toda contaminación del diablo infernal, ángeles caídos y ministros en la tierra. Oh, amado Jesús, que cada hogar contaminado en el planeta Tierra por maleficios, embrujos, hechizos, magia negra, espiritismo, superstición, libera, libera, Jesús, cada hogar del universo humano. Rompe todas las cadenas intergeneracionales de maldición, de adicción, Jesús, de desorden sexual. Llévate toda droga, Jesús. Ten piedad y misericordia, Jesús, de los jóvenes. Amantísimo Jesús, rompe las cadenas, bendice a la humanidad, Jesús. Llévate esa pandemia del coronavirus,
Ayúdanos a crear lazos de fraternidad, de amor, de solidaridad, de encuentro. Oh, amantísimo Jesús, que hay un gran despertar espiritual en esta humanidad del siglo XXI. Que demos un gran salto cualitativo, Jesús, en la espiritualidad, en la vida mística, en el amor, en la paz. Que la gran revolución de este siglo XXI, amado Jesús, sea espiritual. Hombres y mujeres en estado de santidad. Hombres y mujeres despiertos, iluminados. Hombres y mujeres conscientes de su esencia. Conscientes de su verdad eterna, de su identidad. Oh, amantísimo Jesús, bendice esta humanidad, Jesús. Bendice a tu pueblo, que es la iglesia, que broten hombres y mujeres santos, santas, iluminados, iluminadas, despiertos, despiertas, llenos de luz, de paz, de amor, de santidad. Que nazca ese hombre nuevo, esa mujer nueva, consciente de su identidad, portadores de una nueva conciencia, la conciencia filial. Oh, amantísimo Jesús, bendice, bendice, bendice esta humanidad que te ofende, Jesús. Llévate ya esa pandemia del coronavirus. Pronuncia un oráculo de liberación. Así como dijiste al mar embravecido, tumultuoso. Cállate, enmudece, cálmate. Y el mar se calló, enmudeció y se calmó. Ordena ese coronavirus que desaparezca de la faz de la tierra. Oh, amantísimo Jesús, mira la súplica, el ruego de tu madre bendita, Jesús, y bendice a la humanidad. Bendice a la humanidad, Jesús. Bendice a los enfermos, Jesús. Pronuncia sobre cada enfermo de la humanidad el oráculo de la salud. Pronuncia sobre cada enfermo de la humanidad, Jesús, el oráculo de la salud. Pronuncia sobre cada enfermo de la humanidad el oráculo de la salud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano,
ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.